No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching World Radio y la familia Puerta deseándoles... ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta el año que viene, que volveremos otra vez. ¡Chao, chao, chao! Bienvenidos a una edición más de Sport and Golf. Además, esta edición es la primera del año, señores, la primera del año que emitimos, ¿eh? Y cuento con ello con un elenco de primera fila internacional, nada más y nada menos que dos tuiteros de pro, uno de renombre internacional y universal como Carlos Vélez. ¿Qué tal estás, don Carlos? Muy bien, Mariano, siempre feliz de... poder compartir con ustedes, hablar de nuestra afición, de algo que nos roba la calma a todos de una manera u otra. Ya a finales de año, estamos en época de Navidad y bueno, qué mejor que hablar del golf junto con ustedes. En el otro lado del Skype y también otro tuitero de pro, Yago. ¿Qué tal estás, Yago? Muy bien, Mariano. Encantado otra vez de poder volver con vosotros. Ya la primera experiencia fue muy buena y esta segunda pues también con muchísimas ganas a analizar tanto lo que ha pasado como lo que se viene ahora para 2018, que será muy bueno y muy gracioso y muy alegre con todos vosotros. Perfecto. Y por último, he dejado para el final, y no por ello menos importante, a don Octavio Rodríguez, el sultán del swing, el rey del golf, el único, el indescriptible canario de oro, hoy en solitario porque Chicho se nos ha caído del elenco. ¿Qué tal estás, sí, Octavio? Pues bastante bien, mucho mejor de la última vez que nos vimos, ya bastante recuperado. Sí. Y nada, en mangas de camisa, como me ves, desde Gran Canaria. Con 21 grados que ha subido un poquito. De todas maneras hace frío por las noches, pero lo pasamos bastante bien durante el día. Tú sigue que ya verás la que te va a caer. Y como dice Carlos, disfrutando del golf, con buen tiempo, como debe ser. Él siempre dice, golf es vida, y tiene toda la razón, ¿eh? Yo siempre se lo copio porque es una frase que utiliza mucho, y que utiliza mucho en los tweets, y utiliza mucho en las felicitaciones de Navidad, y tiene toda la razón, golf es vida. Yo estoy de acuerdo con él. Sí, aunque le das a la bicicleta también y te da vida también, ¿no? Pero bueno, el golf es vida. Pero el golf es lo mío también. Bueno, señores, estábamos hablando de eso, de qué tenemos por delante en este año, 2018. También estaba repasando a una revista que no sigo mucho, pero que es extraordinaria, Team Golf, veía sorprendido que... ha habido el final del año, ha coincidido con un aumento del IPC de nacional, de tal manera que dicen que estamos mejor y que la vida ha subido un 1 con algo, y entonces la Federación Española ha decidido subir la licencia un 1 con algo, con lo cual si ya era cara, ahora ya es estratosférica, ¿eh? Hasta los niños le suben dinero, ¿eh? Esta es la primera faena que tenemos para este año, ¿no? Algo que no ocurre, nos decías, Carlos, en Panamá. O sea, tú llegas, juegas y se acabó y no tienes que pagar licencia. Y nosotros aquí tenemos que... Exacto, uno juega y uno puede ir a cualquier campo que permita, pues. Aquí no. En Panamá solamente hay tres campos que son totalmente privados. Los otros 10 o 11 campos uno puede jugar. Y no tienes que tener ni licencia ni experiencia. O sea, claro, la experiencia te la van a exigir los que vienen atrás de ti. Aquí hasta pero nadie te va a decir no puedes jugar. Hasta los profesionales tienen que pagar, porque tú también tienes que pagar, ¿no, Octavio? Sí, tengo que pagar. De hecho, tengo el desglose que ha hecho la federación de cómo va el tanteo de la licencia, la distribución de la cuota, pues para que Carlos se ponga un poco al día con nosotros, aquí tenemos territoriales, ¿vale? Existe la Real Federación Española de Golf, que es el ente que organiza todo, de donde sale toda la información y la que gestiona el hándicap de cada uno. Y después están las territoriales, hay subdelegaciones de esa federación que también cobran. Y dependiendo de la cantidad de federados que tenga cada una, pues así será su presupuesto. Entonces estaba viendo, me llama la atención, la distribución es básicamente esta, de la totalidad de la cuota,
la mitad se la queda la Real Federación Española de Golf y el otro 50% prácticamente se lo queda a las autonómicas. Y después lo que me llama muchísimo la atención, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que yo pensé que era muchísimo más dinero, uh-huh, es el seguro, es irrisorio. Que vale 5 euros, 4 euros. Eso es poquito, ¿no? 4,65. Claro, claro. Sí. Es que siempre están con el rollo del seguro y resulta que no. Está en el tema de yo me lo llevo y yo también me lo llevo. Ese es el tema. Exactamente. ¿No? Entonces, la cosa, esto está muy bien, ¿vale? Que esto, que las cuentas salgan así, está muy bien. Que vea dónde se va el dinero. Lo que pasa es que no aparece cómo se gestiona. No, aparecerá en las cuentas anuales. Pero sí es verdad que podían poner algo detalladito de dónde se va realmente el dinero. Y después, ya para terminar, es curioso que hay 5 comunidades, o 5 territoriales, incluida la mía, que siempre nos hemos quejado, que son de las más caras, ¿vale? La mía, Castilla-La Mancha también. Exactamente, Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana. Y yo me voy a fijar en la mía, y yo, por ejemplo, pago 16,70 euros más que un profesional del resto de... ¿Pero por qué? No lo sé. Es que ese es el tema. Ahora, mi pregunta o mi inquietud es, ¿eso no hace que haya menos jugadores de golf en España? Sí, hombre, por supuesto, tanta reglamentación y tanta cosa, o sea, ya pareciera como entrar a un club demasiado exigente, o sea, si yo quiero simplemente jugar golf, pareciera que te necesitara demasiadas cosas para poder ir a jugar golf. O sea, ¿cuál es la intención? No le veo razón al asunto. Lo que estamos viendo es que la licencia está para sacar los cuartos, porque se lo tiene que llevar por un lado la Federación Nacional, por otro la territorial, y misteriosamente en 5 comunidades, como decía Octavio, alguien más se lo lleva. No se sabe muy bien quién. No sé la razón, porque claro, esto es el desglose de la licencia desde el año 86, aparece. Cuando pagábamos en pesetas, luego en el 2002 sí, cambiamos a euro. Y la verdad es que no lo sé. Debería ser la federación, aparte de las cuentas anuales que se presentan y son públicas, sí debería ser un pequeño desglose de dónde se va la gran mayoría del dinero. Sobre todo la comunidad que te toque a ti y la nacional. De hecho, así una media de 50 euros, por aquello de que hay niños, mi hija paga solo 16 euros. Yo pago 76, bueno, una media aproximada de 50 euros por persona, ¿no? Y eso son 12 millones y medio de euros, que no se sabe muy bien dónde van, y menos en esas 5 comunidades que te clavan 20 euros porque sí, casi, ¿eh? Creo que es el segundo deporte que más presupuesto tiene, la segunda federación. Pues Carlos, aquí funciona todo por federaciones. Sí, eso es lo que estoy viendo. Sí, sí. Sí, no, todos los deportes funcionan por... Alguien descubrió América ahí. Sí. Sí, hace mucho tiempo. Y están todas institucionalizadas, de tal forma que dependen directamente del Ministerio de Educación y Deporte, ¿vale? Y cualquier cosa que vaya a hacer, en este caso, a mí me toca de lleno, yo no tengo posibilidad de saltarme a la federación siendo un profesional que vive de esto. Yo tengo que hacer mis trámites. Si quiero dirigirme a un ministerio, al ministerio que me tocaría, en el gobierno tengo que hacerlo a través de la federación que me tiene que decir. Otra pregunta. ¿Y tienen que estar afiliados a un club de golf? No. Sí, no. ¿No? No. No, hay independientes, de tal manera que puedes jugar como independiente. El caso de los sin campos que estábamos hablando en estos días. Sí, lo que hablaba Javier Romo, que es 50, 60, 70 mil personas solo en Madrid. Una cosa espectacular. Pero aquí, por ejemplo, tenemos 3 clubs. En Canarias hay 3 clubs sin campo. Eso es otra también, clubs sin campos, efectivamente. Explíqueme eso. Es un club. La nomenclatura club también tiene sus parámetros legales, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y detrás de ello, pues hay rebajas fiscales. O sea, te puedes organizar, pero sin tener un campo de golf. Exactamente. ¿Eso para qué te sirve? Aquí, por ejemplo, yo no sé en Panamá, pero en el sur de la península, en lo que es el territorio español y en las islas, tanto Baleares como nosotros, vivimos prácticamente del turismo. Y hay que hacer una diferenciación entre lo que es un club privado y un campo de golf, ¿vale? De hecho, la nomenclatura es así, club de golf
y campo, ¿vale? El campo es un negocio, es una empresa, suele ser una empresa privada que te cobra un green fee y te deja entrar, ¿vale? Y un club privado funciona como en todo el resto del mundo, ¿vale? Es un grupo de socios que tienen un club y allí entra quien ellos quieren. Que no necesariamente tienen un campo de golf. O sea, no tienen Exactamente. Entonces, pueden tener un campo o no. Ya, ok. Vale. Y los campos de golf, entonces, ¿para qué te sirve un club sin campo? Pues, en este caso, para ellos es importantísimo. Suelen ser un grupo de 100, 120, 150, 200 personas que no quieren, porque son itinerantes, porque hay muchos extranjeros que vienen a vivir 6 meses a la isla. Entonces, eso les resulta cómodo, porque a la hora de ir a negociar con un campo de golf, los green fees o los derechos de juego salen muchísimo más baratos, ¿vale? Claro. No es lo mismo irte con 150 tipos que van a pagar y van a comprometerse en jugar que ir una persona a jugar, que te pueden decir, pues mira, son 100... Porque aquí los grifis son caros, Carlos. Aquí jugar al golf son 120, entre 110 y 150 euros. En Canarias son campos comerciales y son carísimos, muy, muy caros. Que serían unos 180 dólares americanos. Que ya está bien, ¿eh? Que ya está bien. Vale. Acá en Panamá... Acá en Panamá está entre 40 a 80 dólares el green fee. Depende del campo. Depende del campo, claro, hay otro más caro, ¿no? Ya hay uno de 250 dólares. Ya, aquí esas cifras se rebajan en temporada baja, lo que llamamos en temporada baja. Y ocurre en todo el territorio nacional. Pero si yo no estoy federado, no puedo jugar. No, sí, no te permiten. No, te permiten. No, perdón. Dime. No, no, que claro, él como panameño, si viene aquí, sí que puede jugar. Como español, si estuviese residente, no podría jugar. Sí, bueno, sí, porque en el green fee que piden, a no ser que le pidan una licencia y que demuestre que tienen un hándicap, ¿vale? Sí. Sí puede jugar. Si no tiene nada que demuestre que tiene un hándicap, probablemente no lo dejen salir. No le dejan salir, tampoco te... Pero eso te pasa en muchas partes del mundo, ¿eh? A mí he tenido problemas hasta con licencia para jugar en algunos sitios, no tienen correspondencia, no consideran que la tarjeta española, como no se puede leer y no pone ahí que tengas handicap, aunque tengas licencia de juego, y a mí me han puesto a veces pegas en Latinoamérica. Yo me fui a vivir, estoy viviendo un par de años en Austria y mis tíos juegan al golf y son socios de un club de golf allí en Austria, en Linz, y yo cuando llegué no me pidieron nada. O sea, yo fui a jugar y no me pidieron nada. Sí, para el torneo sí que me pidieron, y yo ya previamente había hablado... Bueno, yo soy socio del RACE, entonces había hablado con el RACE y el RACE me tramitó como una carta en la que expone que este es mi hándicap, que tengo esta licencia y que puedo jugar a nivel comunitario europeo, puedo participar en torneos amateur de tal... Pero la primera vez que jugué, que fue, o sea, jugar sin torneo ni nada, o sea, ir a jugar sin más... Aquí no me pidieron nada, o sea... No hay federación en Austria tampoco, hace algún tiempo. Sí, federación tienen, pero ya te digo, a mí no me pusieron ningún impedimento. Tampoco es que Austria tenga el número de jugadores que pueda tener España, ni de lejos, ni turísticamente sea un filón en cuanto a golf. Y entonces a lo mejor, pues bueno, era una manera también de ellos recaudar dinero. Dice, no le vamos a decir al chaval que no puede jugar cuando sus tíos y nos perdemos un green fee, ¿sabes? O sea... pero no me llegaron a pedir nunca nada. O sea, incluso el torneo, la primera vez que lo jugué, tal, ya guardaron mis datos y ya el resto de torneos que jugué ya los tenían guardados. Bajé de handicap 2 torneos, nunca se supo nada de esa bajada de handicap. Pues, porque tienes que hacer lo mismo. Claro, tengo que pedírselo a los austriacos que me manden una carta. Tienes que pedir un certificado, sí, que no hace mucha gente, ¿vale? Tienes que pedir un certificado como que... Que jugué allí y que bajé. Que jugaste y bajaste, sí. Claro. Oye, donde pues yo voy a bajar el handicap este año va a ser en Cabanillas, porque voy a jugar con Yago, se lo he dicho, y con Octavio si se viene, y también evidentemente con Carlos. Y son 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Hay que llevar bolas al principio, ¿eh? Yo ya solo estoy perdiendo una por vuelta. He mejorado bastante de las 18. Eso identifica tu nivel de juego. Sí. Estoy mejorando. De todas maneras, ya estoy pujando en eBay por unas bolas recicladas para tenerlas ahí por si acaso.
Pero ahora mismo volvemos enseguida. Ténganlo presente, Cabanillas, tengan presente todos los consejos que tenemos ahí, que les van a gustar un montón. Y volvemos ya mismo. Pero echen un vistazo a los consejos que les merece la pena. Cuídense, ya mismo. Chao, chao. En nombre de todo el personal de Century 21 Antilla, les deseamos a todos los oyentes de Coaching Golf Radio y a todos los televidentes de Coaching Golf Televisión unas felices fiestas y un 2018 en el cual se cumplan todos vuestros deseos. Brindo por ello. Buenos días, mi nombre es Octavio Rodríguez para Coaching Golf. Les hablo desde Gran Canaria, concretamente desde el Cortijo Club de Campo. Muchísimas felicidades, feliz Navidad a todos y un próspero 2018. Y aunque estamos en época de milagros, no se ríen. Sigan practicando para mejorar sus handicaps. Chao, Cabanillas, nos vemos. Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf,
www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Hola, un saludo a todos mis amigos de Coaching Golf Radio y Televisión. Felices fiestas, os deseo lo mejor y para el 2018 que hagamos muchos pelis, eagles, albatros. Bueno, mejor con pares que papus. Feliz 2018 a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Chicho Morales de Coaching Golf Radio. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de salud. Estamos hablando de golf. Te regalo muchos eagles y birdies. Bienvenidos, estamos de vuelta, gracias por atender, como hemos hecho nosotros, todos los consejos. Recuerden, por cierto, que altuchicas.com puede hacer sus delicias en las compras de todo este año en temas de joyería, de bisutería. Visítenla, les va a gustar. Además, es uno de los patrocinadores de este programa, con lo cual se lo agradezco mucho. Mi hija ha participado en esa página web y ha hecho un par de diseños de unos pendientes. Ya verán, está ella misma en el tema. Les va a gustar, les va a agradar mucho. Oye, Octavio, como tradicionalmente te doy la palabra en la segunda parte, porque siempre te la quito en la primera, no sé por qué coincide, ¿por qué no nos cuentas un poco de Jenny, que tanto aprecio la tenemos en este programa todos? ¿Cómo ha ido el tema de Jenny? Decías que había tenido un problema estomacal. Sí, hace ya unos días que acabó el torneo y hay que decir y felicitar a todas las chicas que pasaron, sobre todo a Carmen Alonso, que hizo un vueltón el último día, menos 7, y se colocó primera, luego en el playoff quedó en segundo lugar. Eso tiene su relevancia y su importancia porque depende del puesto en el que quedes entre las 5 primeras. Pues juegas más torneos o menos, o tienes otro tipo de categoría. Vale, quedaron 5 españolas que van a tener prácticamente asegurado jugar toda la temporada, eso dice el Tour: Carmen Alonso, Silvia Bañón, Mireia Prat, Piti Martínez Bernal y Elia Fork. Decir que hubieron unas cuantas que se quedaron fuera, entre ellas, bueno, no fuera, pasaron el corte. Pero no consiguieron. Pero entre ellas está Noemí Jiménez, Camila Herbert, Eun Jin, que no lograron meterse entre las 25 primeras. Eun Jin es nuestra Jenny. Y quedaron ahí entre el puesto 30-40, ¿vale? Entre esas, uh-huh. Eso les da derecho a jugar segunda división del Ladies European Tour. Silvia Bañón tampoco ha pasado. Exacto, exacto. No, bueno, con menos 9, pero no está en las 25, claro. Las 25 primeras, ¿vale? Pues todas ellas tienen la posibilidad, al haber pasado el corte, que fueron las 60 primeras, pues de jugar prácticamente toda la temporada en la segunda división del circuito europeo femenino, que es bastante, bastante importante. En el caso de Jenny, pues lo puede compaginar con el asiático, con el coreano, que estaba ahí también intentándolo, y con las pruebas que se pueden hacer a nivel nacional, que creo que este año, en 2018, van a haber dos. ¿Dos pruebas? Dos pruebas, sí, que van a estar metidas dentro del circuito europeo. Bueno. Tristemente es donde más gente se apunta, donde más inscritas hay, o sea que todo este tipo de cosas sirve, porque todo esto son méritos para poder entrar. Claro, es bastante complicado, bastante complicado entrar. De todas formas, está muy bien, está muy bien. Hay que decir que se ha cogido una infección. Es bastante común las infecciones en Marruecos para los europeos o los que no están acostumbrados. En todos los países árabes. Vale, teniendo en cuenta, y no sean mal pensados, que no comió fuera, ¿vale? Las comidas las hacían en el club y las hacían en el hotel. Pero aún así, hay que tener en cuenta que las reservas a la hora de comer fruta, que es curioso, fruta y ensalada, sí, sí, es el mayor de los peligros. Puedes coger una infección de estómago, que ha sido lo que ha pillado ahí. Está con analítica, pues todavía tiene molestia. Sí, es por el agua, ¿no? Sobre todo, ¿no? Con la que la lavan, igual.
se queda, creo que se queda en la piel, tiene parte claro. del agua y no sé qué otra cosa, ¿vale? Está todo así que si te puede generar un bichito en el estómago también, es una cosa bastante desagradable. Oh, pues sí, pues nada, que sí. se recupere. Sí, que se recupere. Sí, en ello está, ya está bastante más recuperada. Y nada, desearle de aquí toda la suerte del mundo a todas ellas que se lo merecen y desearle larga vida en la medida de lo que se pueda al Tour femenino, que lo está pasando bastante mal, y a ver si encaminan un poquito y este año lo tienen un poco mejor. ¿Alguna latinoamericana en ese tour? Ese tema es bueno, ¿no? El asunto del Tour femenino. Estaba escuchando o leyendo de que tiene que haber algo con la escogencia de del director del Ladies European Tour que ha dado sí, algún problema. Te veo bien informado, sí. Te contrataron, había una chica, por cierto, yo la conocía, es canaria, afincada en Inglaterra hace bastante tiempo, se llama Alexandra Armas, que era la que llevaba el circuito, ¿vale? Era la responsable del circuito. Y lo logró que el circuito, cuando lo cogió, estaba un poquito también deprimido y llegó a tener 18 pruebas, ¿vale? No se sabe por qué, unos dicen que fueron las veteranas del circuito las que no estaban de acuerdo con ellas, vale, lo que suele pasar en este tipo de cosas. Se aparta de Alexandra Armas y se contrata a este individuo, un ruso que había tenido problemas, no sé si lo habrás leído por ahí. Ya, exacto, hubo problemas, ya venía con problemas anteriormente. Exacto, con los Juegos Olímpicos, aunque no se probó nada, pero ya tenía una cierta sospecha detrás. Bueno, pues este señor, este individuo, al final terminó muy mal con los sponsors, con todo lo que había alrededor del circuito, y el circuito en estos momentos tiene unas 12 pruebas, o sea, las han bajado hasta ese punto. Han perdido señal televisiva, que es importantísima, claro. Y han perdido un tirón que era bastante importante, sobre todo ahora que ya está mejorando la economía en muchos de los países de Europa, y podían inyectar dinero ahí. Pero bueno, así son las cosas en este tipo de... No, claro, claro. Pero sí, por lo visto el elemento tenía bastante que decir, sí. Colócate un poquito mejor la cámara, Carlos, que se te está yendo el cuello. Ahí, que luego si no la audiencia femenina, tú fíjate, va a perder esa imagen, ¿no? Igual una solución que podría haber, ya no solo para el circuito europeo, sino también para el americano o asiático... De donde sea, de cualquier circuito, sería que a lo mejor estuviesen más unidos, o sea, como que hubiese una organización que sirviese tanto para hombres como para mujeres, aunque luego estuviese dividido, a lo mejor si consiguiesen de alguna manera, pues yo qué sé, el European Tour también meter un poco de mano, un poco de ayuda o intentar conseguir algo, podría servir demasiado. Se ha intentado. Han habido reuniones con el Tour Europeo, se han reunido para intentar salvarlo. Incluso hay una opción de que el circuito europeo sea la segunda división del LPGA americano. Sería genial, claro. Tipo World Cup. O sea, hasta ese punto están habiendo reuniones, pues la situación es preocupante, ¿vale? No tienen dinero, no tienen sponsors. Montantes, sí, no tienen sponsor, no les llueve dinero. Y sí que ha habido reuniones. No lo sé lo que puede haber detrás, Iago. Imagino que habrá un montón de intereses. Intereses por todos lados. Por todos lados. Jenny, que será muy, muy, muy complicado. Jenny, tú, Octavio, nos contabais que en Corea, un país de aproximadamente igual que España, es una península, tiene aproximadamente 45 o 50 millones de personas, hay tres divisiones de... En Corea del Sur hablamos, ¿no? En Corea del Sur, evidentemente. En Corea del Norte vete toda la vez lo que hay. Tres divisiones de golf femenino, más de 2.000 jugadoras, y además a partir de la segunda división ya ganan dinero, ¿no? O sea, es increíble. Y bueno, sí, está la Hyundai, está la Samsung, está la Daewoo, están toda una serie de multinacionales. Pero aquí en España también las hay y no se consigue nada de eso. Y en Europa también las hay y no se consigue nada de eso. ¿Por qué? Es una cosa sorprendente, ¿no? Que en Corea sí haya movimiento. Además, las niñas se dedican solo y exclusivamente a jugar al golf desde una determinada edad, no estudian, lo consideran que es una carrera profesional y tiran por ahí y hay dinero para ello. En Europa no lo hay. Mi opinión, yo creo que detrás de ese tipo de cosas están las personas, ¿vale?
y la persona adecuada, escoger a la persona adecuada para llevar ese tipo de cosas es complicado. Primero porque hay que pagarles, ¿vale? Y la gente no se arriesga. Yo supongo que si hay gente que se pueda mover en ese sentido, sí se pueden conseguir cosas. Lo que pasa es que lo difícil será conseguirlas. Conseguirlas, sí, esa capacidad para entrar. No sé, Europa de todas maneras está cayendo un poco el tema del golf en casi todos los países. A mí siempre me sorprende, hablaba con Oscar Maqueda, tú también estuviste hablando, Octavio, con él hace unas semanas. Bueno, de hecho, iba a lanzar luego una noticia con que Carlos debe estar, y ya no sé si estarán al tanto, el circuito europeo ha sacado ya hace 3 semanas, creo, el calendario, ¿vale? ¿Sabes cuándo se disputa en Europa, en un país europeo, la primera prueba en el 2018 de año? En abril. ¿Cuándo? ¿Será en abril? El 10 mayo. De mayo. En mayo, claro. Oh. El 10 de mayo. Todas las demás son Tailandia, Indonesia, claro. India, Sudáfrica, Dubái. En México tenemos una prueba también del circuito europeo. ¿Vale? Dubái y Qatar y todo eso. Sí, Dubái, Qatar, todo. Yo hablaba con Oscar Maqueda, que nació allí, nació en Canadá, porque su padre estaba en una constructora española y nació allí. Y yo le decía, oye, yo no entiendo cómo es posible que en un país como Canadá haya más de 6 millones de licencias, bueno, de jugadores que también funcionan como en Panamá sin licencia, de más de 6 millones de jugadores, sí, es incomprensible. Y en Europa hay menos de 6 millones de licencias y de jugadores. Estamos hablando de 500 pero, millones. Pero esa es la razón. Esa es la razón de que haya más personas jugando a golf. No hay tantas. Y Canadá es un tantas país. Tantas cosas para poder jugar. Simplemente se va y se juega. Súper frío y además de solamente 30 millones de personas. Estamos poniendo trabas con las licencias. Precisamente Carlos estaba diciendo eso y ahí iba yo. Ahí tiene usted la respuesta de lo que le está pasando, ¿no? Generaríamos más jugadores de golf, incluso mejores, si no hubiera tanta traba y se podría entrar de otra manera en el mundo del golf. Claro, definitivamente. Yo creo que sí. Que se generaría más jugadores. Se ha jugado más al elitismo. Con tanta reglamentación no puede haber una masificar el deporte de esa manera. Y el golf, que de por sí es visto como algo elitista. Siempre. Y tú pones tantas trabas, lo hace sentir más elitista. Dice, yo para qué me voy a meter en eso, si tengo que pasar por esta prueba, si tengo que pagar tanto, si tengo que hacer tanto, ni me meto, porque voy a hacer ahí. Y si no tengo un campo donde jugar, peor. Menos todavía, claro. ¿Cómo voy a jugar golf? Ahí está el Wii. Ahí está la Wii, sí, efectivamente. Bueno, pero yo estuve leyendo que también en Corea algo parecido. La mayoría de las personas que juegan golf en Corea es en lugares, en la ciudad y donde no hay campo, sino por eso, por pantalla, ¿no? Los tee de práctica. Exactamente, y no es la calidad de jugadores que saben. La primera vez que estuve en Seúl, en un hotel Marriott, a mí lo que más me sorprendió, porque fue en el año... Fue antes del Mundial de Seúl, bastante antes, como 3 o 4 años. Eso se fue en el 90 y algo. Sí. Me fui hacia abajo en el ascensor y había... los hoteles en Seúl todos tiran hacia abajo porque está todo preparado para salir corriendo y meterte en un antibombas, que lo tienen los coreanos del norte y los coreanos del sur, por si acaso. Por si acaso. Y además toda la ciudad está horadada y te puedes ir andando por ella y salir por otro lado. Es una cosa increíble. Entonces todos los hoteles al bajar, y yo bajé y tal, y había una zona de bares primero, claro, de todos los tipos, desde chivas a cualquier cosa, monotemas además. Seguías bajando y había una zona deportiva de máquinas. Y había 10 máquinas para jugar al golf, con palos, con todo, espectacular. Fue la primera vez que lo vi, lo que tú estás diciendo. Me quedé sorprendido. Y luego salías a la calle y te encontrabas por cualquier esquina jaulas de estas en varias alturas, en 4 o 5 alturas, donde había 100 directivos o 200 directivos que se bajaban la corbata, se quitaban la chaqueta y se ponían a dar porrazos allí. A eso y al béisbol. Y más que todo es por la distancia que están los campos de golf. Eso era lo que estaba. Están fuera de la ciudad. ¿No? Muy era, fuera de la ciudad. Era muy problemático llegar hasta allá. Imagínense en esas grandes ciudades moverse. Pero así han jugado con la Wii, como hablabas antes, pero con una Wii un poco más sofisticada y que vale. O sea, los temas de los simuladores de vuelos valen. ¿Cómo no va a valer un simulador de golf, no?
Ahora son mucho más sencillos, antes eran más complejos. Más complejos, efectivamente. Oye. Bueno, aquí hay un temita que yo quiero dejar. Espera, que nos hemos pasado de tiempo. Dame un segundo. Recuerda que Century 21 está todo el mundo. Si tú necesitas, Carlos, en Panamá tienes Century 21 para encontrar el piso, la parcela, la plaza de garaje, lo que tú necesites, ¿eh? Nosotros en España tenemos cientos de agencias también donde podemos dirigirle, y especialmente en Madrid, Century 21 Antilla, y en las próximas semanas otras que les voy a ir comentando, van a ser su deleite y su gozo. Van a encontrar lo que necesites y además un asesoramiento profesional y exclusivo. Volvemos ya mismo. Tres minutitos y echen un vistazo a todos los datos de Century 21 y el demás, y los demás patrocinadores de este programa. Gracias. Chao, chao. Volvemos. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución.
somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Querida Mariano, desde Galicia queremos felicitarte las fiestas, que pases una buena Navidad y un próspero año nuevo a todo el equipo de Coaching Golf TV Radio. Un abrazo muy fuerte. Coaching Golf Radio, saludando de Tucán Country Club en Panamá. Estamos aquí para decirles a todos ¡Feliz Navidad y próspero año! De vuelta, estamos aquí. Recuerden que hay dos revistas, Soy Golfista, colombiana, que sale ya mismo un magnífico artículo mío. No, bueno, el artículo de siempre, se hace lo que se puede. Y también Tiguan, que salió la semana pasada y que espero que la estén recibiendo en todos los campos de Colombia y Argentina. Muy atractiva esa revista y muy bien construida también, y además físicamente en papel, porque Soy Golfista la pueden conseguir rápidamente descargándola de la página web y es genial. Pero a mí también me gusta el papel, ¿verdad? En estos temas a mí me gusta conservar además el papel. No me acostumbro como mi hija, que lo guarda todo en la tablet, ¿eh? Pero yo todavía soy de papel. Me gustan los libros y las cosas. Por cierto, recuerden mi libro, ¿eh? Nunca se acuerden sin un sueño y no se levanten. Sigo esperando el libro ese. Sí, nunca se acuerden sin un sueño. Bueno, ya te yo prometo que este año lo tienes, y además también el segundo, que amenazo con que ya saco el otro, ¿eh? Por fin. Por cierto, ya que te has puesto así de pesado conmigo, para que luego lo digas y que me perdones, te dejo, cedo la palabra. Venga. Cuenta. Tenías algo ahí escondido que querías contar. No, quería hacer un comentario de un artículo que leí del arquitecto Pizá, que tuvo la gentileza de enviarnos en estos días, que escribió en Forbes, referente a reducir la cantidad de hoyos en los campos de golf por cuestiones de mantenimiento y de tiempo, para ver si se atrae a más jugadores a jugar golf. Y se refería que también sería bueno que el footgolf y el disc golf se incentive más, para que haya más asistencia de jugadores. No sé qué piensan ustedes, ¿es adecuado reducir la cantidad de 18 hoyos de golf? Vosotros, yo me reservo para el final, así ya sé lo que habéis dicho. Pues lo doy yo. A ver, yo creo que en cuanto a tiempo, sí que es, o sea, cada vez más es un problema, se está convirtiendo en un problema de tiempo, que pasas muchas horas fuera de casa y te quita casi todo el día. Entonces la posibilidad de compaginarlo, salvo que juegues muy pronto por la mañana o muy tarde cuando hay sol en verano, sí que te quita un montón. Ahora bien, el golf está hecho para jugarse 18 hoyos y se tiene que jugar 18 hoyos. O sea, yo si jugase 12 me quedaría con ganas de jugar 6 más. Igual que cuando juego 9 y juego 9 algunas veces, sobre todo en verano, saliendo del trabajo, que aún hay luz, y digo, bueno, pues 18 no me da, pero 9 sí que me da, siempre me quedo con ganas. O sea, llego al hoyo 9 y pensar que digo, joder, ya me tengo que ir. Entonces, yo creo que está hecho. Luego, lo que hemos hablado de con la de las licencias y todo el rollo de que eso es ponerle trabas, sí que es cierto que si quieres masificar un poco más este deporte y sacarle algo más de rendimiento a los campos, igual sí que sería bueno reducir el número de hoyos, pero para mí ya no sería un campo de golf. Octavio. ¿Te toca a mí? Sí, sí. ¿Tengo que opinar? Tú eres profesional, es el que se supone tiene una opinión más docta. Yo estoy un poco de acuerdo con el tema, Yago. Yo creo que hay otras alternativas de sostenibilidad en ese sentido. Creo que hay una parte empresarial que la componen los diseñadores, arquitectos y todo esto, que se están quedando un poco sin trabajo. Vale, y que tendría muchísimo más trabajo si los campos fueran más pequeños, probablemente, ¿vale? Porque el presupuesto es menor, indudablemente, ¿vale? Creo que una alternativa, no sé cómo estará la cosa en Sudamérica, pero una alternativa en España son los pitch and putt. Claro, yo estoy contigo en eso.
Vale, o los campos de palestrés pueden ser perfectamente campos de palestrés, ¿vale? Uh-huh. Eso puede ser una alternativa para ellos. Estoy de acuerdo con Yago en la parte deportiva, en la que sí es verdad que yo creo que están los hoyos justos, ¿vale? Jugar 6 no te sabe nada, jugar 9 una vez que tienes un cierto nivel ya te sabe a poco y ya quieres más. Vale, jugar 12 estás ahí y sí es verdad que jugar 18 te pide técnica y te pide un esfuerzo físico que de acuerdo con y mental. Sí, sobre todo físico, pues sabes que de las tres partes de golf, el físico, el mental y el técnico, si te caes de físico, te caes de todo. Totalmente. Vale, da igual que tengas la cabeza fantástica, que como estés cansado no das pies con bola. ¿Me dejáis a mí dar una cuestión personal? ¿Cómo lo vi? Para empezar, el tiempo. No se tiene tiempo para lo que no se quiere hacer, eso para empezar, ¿eh? Es que vale, es curioso. Eso me lo has quitado, me has dejado con la... Pero bueno, te he quitado la palabra, pero te la devuelvo durante, sí, ahora mismo, perdóname. Perdóname. Sigue tú, por favor, sigue tú. Pero yo, y a vosotros ha tenido que pasaros, yo he habido una temporada en mi vida que estuvimos 3 años que vivimos en un campo de golf y lo tenía al lado, eso es una facilidad, ¿no? Si no tenía tiempo, me daba perfectamente tiempo a jugar... media hora, 3/4, hacerme 9 hoyitos, o si iba deprisa, 18 hoyitos de un pitch and putt, lo que tú decías. Pero con un bogey conseguía hacer 18 hoyos, siempre y cuando no fuera buscando bolas por todos lados, ¿eh? 18 hoyos en hora y media o hora y 20. ¿Eh? O sea, es que tampoco es tanto tiempo. Lo que pasa es que el tiempo lo crea. Los torneos, que hay unos tíos delante que se paran, que no sé qué, que te pasas media hora esperando para salir, que se juntan 15 en la salida que tenían que saltar nada más que 4. Eso es lo que para. Y los mulligan y quiero tirar de nuevo. Eso, Hacía tiempo, que no oía la palabra mulligan. Eso se ha perdido mucho. No hay mulligan, hay trilligan y todo. Eso se ha perdido y todo lo invento a mí por haber. Sí, es el juego de las excusas y de los inventos, sí. Entonces, realmente sí es cierto que hay que ir hasta el campo si tienes la inmensa suerte, como me pasaba a mí, de vivir allí, nada, a ir, poder ir andando. Me ha pasado ahora en Guadalajara otra vez, que lo tengo al lado y son 5 minutos, pero yo creo que es organizarse. Y los 18 hoyos yo creo que son vitales, ¿eh? Lo que estaba diciendo Yago y lo que estaba diciendo Octavio y lo que estabas diciendo tú, Carlos, porque tú no te juegas 9 hoyos, tú te juegas 18 si puedes 36, ¿eh? No, yo juego hasta 36 si me dejan. Claro. Pero mira, es cierto, yo pienso lo mismo. Los 18 están ahí, o sea, el que lo quiere jugar lo juega, el que no tiene tiempo para jugar los 18 juegue 9. Claro. Pero eso no va a hacer que más personas vayan a un campo de golf. Yo pienso que el gran problema del golf es la falta de promoción, la falta de incentivar a las personas a jugar golf. ¿Por qué? Porque el golf, como le expliqué antes, uno llega porque un amigo que juegue golf lo lleve. Sí. Pero no hay lugares donde te incentiven a jugar el golf. Todavía el golf es visto como un juego para personas mayores, retiradas, con cierto poder adquisitivo, que tenga que pertenecer a un campo de un club, un campo de golf, pero de otra manera la persona no llega. Aquí yo te lo digo por lo que pasa en Panamá. Los campos de golf no hacen promoción para que las personas vayan a jugar golf. Entonces tú no puedes esperar que alguien llegue al golf porque le atraiga el nombre. Quizás ahora, como la televisión está transmitiendo más los torneos de la PGA en canales abiertos y hay como un poquito más de incentivo a querer jugar golf. Pero de otra manera, ¿cómo llegan las personas? Y ahora ustedes allá en España, imagínate, hay que ser federado, hay que pagar, hay que pertenecer a un campo o a un club. No, eso es demasiado traba. O sea, no vale la Wii, no te dan licencia para salir al campo con la Wii, ¿eh? No como a ti, no vale la Wii. Peor. Entonces, digo, si queremos que este deporte crezca, ya se está ayudando, por lo menos entrar a las Olimpiadas, ya las personas están viendo el gol en competencia. Una cosa que nunca estuve de acuerdo, que tuvieran que ser los mejores profesionales. O sea, eso no es como lógico. O sea, si tú estás buscando
incentivar un deporte, tú no puedes solamente pensar en profesionales. ¿Qué pasó con el amateur? Los que están jugando en las Olimpiadas no son profesionales, son amateurs, igual los atrae las personas. O sea, hay unos deportes que hayan entrado, han entrado, pero eso no significa que las personas no se van a interesar, porque cuando tú llevas la bandera de tu país, tú quieres ver a los representantes de tu país, no que sean profesionales o no que sean amateurs, a los representantes de tu país. Entonces, esas cositas hay que ayudar para desarrollar el deporte. Yo veo constantemente, no solamente en España y en los países de Latinoamérica, cuando hablan de gol en un país, salen a agradecer que la televisora o el periódico escribió. Digo, yo me quedo pensando, entonces estos periodistas no deportivos nada más saben hablar de fútbol y de béisbol, o sea, no hay más deporte para ellos. Entonces, hay cositas que hay que ir como incentivando para levantar el deporte. Otra cosa que decía el arquitecto Pizá en su artículo era eliminar los tis de salida. Que si el azul, que si el blanco, que si el negro, que si el amarillo, que si eres, soy el supermacho y juego del más lejos, o soy el no sé qué y que voy a jugar acá, o que eres viejito tiene que salir del amarillo, o si eres mujer tiene que salir de la roja. Y en mi pregunta, yo digo, sí, yo estoy de acuerdo, pero también yo pienso que ya hay algo que reglamenta, que es el hándicap. Claro. Porque hay que salir, ¿verdad?, de un tee cada grupo habiendo un hándicap. Supuestamente, si yo tengo un hándicap, no tengo que necesidad de salir de un tee más adelante o de un tee más atrás. O sea, ¿qué piensan ustedes? Yo he dejado atrás lo del fútbol. A mí lo del fútbol puede ser divertido una tarde, pero no me parece un juego para jugar al golf. Ni va a traer más personas al campo de golf. Yo creo que no. Va el golf, va el golf. El golf es golf, no es fútbol. Es divertido un ratito, pegarle cuatro patadas a un balón, meterlo en un hoyo más grande. Pero no es golf. Pero no es golf. No es golf. Y no produce la misma pasión. A mí no me ha traído más mínimo. Son dos cosas totalmente diferentes. Completamente distintas. Y el tema de quitar las salidas, pues es estupendo. Pero si rebajan el hándicap saliendo desde el green y siguen dando cinco, a mí me parece estupendo. Pero solo por una cuestión personal. Me viene de maravilla, pero no me parece lógico, ¿no? No sé. A mí tampoco, ¿eh? No, yo creo que no. Que el hándicap, o sea, es por eso, que las salidas tienen la salida está ahí porque está ahí. O sea, igual que en otro deporte, pues... ¿Cuántos realmente se paran en sus tee de salida porque realmente pueden jugar de ahí? Esa es mi pregunta. Porque yo conozco a muchos tipos que se paran y que quieren jugar de profesionales y van por todos lados de la cancha al final del cuento y se paran ahí porque le da la gana de pararse. Yo no quiero... No porque sepan jugar de ahí. Yo no soy... Solo juego de blancas si el torneo, o sea, si es un torneo que me obliga a jugar de blancas. Claro, yo también, ¿no? Que es uno al año, que es el campeonato de dobles de mi club. Que por lo que sea. Es un torneo, pero normalmente, es lo que estamos hablando, cuando las personas van a jugar, el común del golfista, yo veo que, vamos a suponer, entra muchos que a veces no saben ni pegar, saliendo del más lejos porque piensa que eso le va a dar más rating con los amigos porque sale del más lejos. Pues y muchas veces y eso atrasa, eso es lo que estamos hablando, esas cosas atrasan el juego. Sí, atrasan, sí, siempre. Vamos, hombre, Octavio es el que tiene que salir de blancas o de super negra, claro, que es un super negro. Pero es porque le toca. Claro. Pero a mí no me toca salir de blancas. O sea, ¿por qué voy a alargar yo un hoyo que ya son 360 metros, ¿por qué lo voy a alargar 40 metros más? Coño, si, yo soy senior y no si me ya me está jugar. Costando llegar de segundo golpe. Yo, o sea, yo de senior me comía todos los partidos y me hacía super senior y me rebajaba mi gente. Me hacen, obligan a salir de amarilla, no sé para qué. Entonces, ¿para qué coño me han pasado a senior? No lo entiendo. De todas maneras, usted se va a senior, pero sigue jugando como de mayor. ¿Pero por qué? No puedo jugar ni un puñetero torneo de senior. Hay una cosa importante. No sé cómo se hace en Sudamérica, pero que creo que como está legislado por la UGA también, todo el tema de América, el Royal Accident y todo lo que se legisla aquí en Europa, tenemos la mala costumbre ahora últimamente, el golf moderno, por llamarlo de alguna forma, de identificar los colores de las barras de salida con los géneros, ¿vale? Con sexos, ¿vale? O con hándicap. No tiene nada que ver, ¿vale? El campo ya se mide y se cataloga solo con el slope. Dependiendo de donde lo pones, tú te puedes encontrar, si el comité lo decide, tú puedes salir de barras rojas del torneo. Claro, o podrías salir de azules. Vale. El campo está medido de todos los tices. Eso ocurre en toda Europa con el sistema de handicap GEA. También lo tienen los campos, ¿vale? O sea, no hay por qué identificar, probablemente se refería a eso el arquitecto,
colores de barras de salida con sexo o con edades o con hándicap, ¿vale? Sí, el torneo se puede, el torneo si lo hay, se puede jugar de cualquier barra de salida. Lo que pasa es que se acomoda tu hándicap de juego a la barra de salida donde salga. Claro, eso no es una manera, efectivamente, sí, lo has dicho muy bien, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, aquí muy cerca, aquí en Toledo, hay un campo que recuerdo, yo no sé si lo habéis vivido vosotros, que hace torneos en el cual puedes poner ti para salir, para ir por todo el campo colocando ti, ¿eh? Eso evita primero que le machaquen el campo, porque hay mucho, es un torneo típico de aficionado, ¿no? Y la gente va con el tee jugando con el drive todo el rato. Es una cosa espectacular. No, no, tampoco así. Sí, eso. Vale, de todas maneras. Divertido había, es. Finn Mickelson salió hace unos cuantos meses con el tema de las barras de salida, ¿vale? Comentando algo en el circuito americano que los campos estaban avanzando un poco con el tema de las barras de salida, que eso hacía que. Un nivel de juego de handicap 15, de handicap 28, incluida señoras, y alargarlo un poquito más, veían la imposibilidad de incluso llegar a la calle para poder seguir jugando. Eso sí me parece injusto, ¿vale? Debería haber lo suficientes tips de salida como para que la cosa pudiera mejorar en los distintos niveles que tenga. Eso sí me parece justo. Lo que me parece una locura es, como dice Carlos, que uno se apunta al bruto, que no mueva la bola y se vaya a jugar al tee de negras o de blancas, depende del campo. Eso me parece un crimen con respecto a los demás, porque paraliza todo. Y además no pasa luego la de roja siquiera, la señora ni la es pasa. Que no llega, no llega. Como dice Carlos, no llega, no porque llega. Pasa en mi club. Por orgullo y por querer ser mejor, decir que son mejor de los demás, comienzan a salir allá. Yo, por ejemplo, y no es la realidad. Yo estoy en un club que es un martirio para los amateurs desde blanca. O sea, hay muchos hoyos donde no llegan a la calle. Desde blanca a la calle les empieza a 150 metros desde el tee. Claro. Eso es el drive bien pegado del 80% de los socios de mi club. Claro. Así es. O sea, no van a ir atrás. Me parece ridículo que te vayas a las barras blancas cuando sabes que no vas a disfrutar del golf, porque el campo no está hecho para ti. Claro. Oye, Yago, teníamos un problema. Íbamos a hacer una porra y... Pero estamos mal de tiempo, bueno. No, no es que estamos mal de tiempo, es que nos hemos pasado 5 minutos. Ya mal no estamos. Ya se pasó. ¿Por qué no hacemos una cosa? Nos emplazamos para otro programa, llamamos a Chicho y a lo largo de este mes de enero hacemos una y ya hablamos de torneos, de lo que hay por delante, hacemos una serie de apuestas, queda grabado para la posteridad, luego nos echamos, o nos divertimos con qué hemos apostado, incluso decimos a la audiencia que nos mande sus resultados, a ver si se animan, ¿eh? ¿Os parece? Claro, me parece muy bien. Pues feliz año con retraso, que lo pasen ustedes muy bien, espero haberlos este año a todos, jugar con ustedes y jugar desde el tee que me corresponde, no el de blancas, Carlos, no hay ningún problema. Y sobre todo que tengáis un gran año lleno, ¿cómo dice Chicho? Lleno de pares a pares, no me acuerdo, eso lo dice muy bien, pero no me acuerdo cómo es. Y el caso es que tengáis mucha golf, que golf es vida, y que tengáis muchos eagles, muchos albatros, muchos pares y todos los pájaros, que disfruten, que disfruten el golf, eso es lo importante. Y si me decís que disfruten la salida con los amigos, la conversa, pasar en sabroso el día, eso es lo importante del golf. Olvídense de los scores. Y si hay días buenos y hay días malos. Y si me decís que habéis hecho un cóndor, no me lo voy a creer. Así que no hay problema. Cuídanos mucho y oye, gracias por haber estado allí. Aquí Carlos, Yago y Octavio. Abrazos. Feliz año para todos. Cuídense, señoras. Cuídense, señoras, y gracias por estar ahí. No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching World Radio y la familia Puerta deseándoles... ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta el año que viene, que volveremos otra vez. ¡Chao! Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista.
la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés, y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Cabanillas Golf Radio. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares.